Il y a des magasins français qui dit en sa couverture dit article la tolérance. La tolérance. Je demande quelle tolérance? Demande le gobierno de Hollande. Quelle tolérance? Tolérance à lui ou tolérance à l'islam? Si c'est tolérance à lui, c'est vrai que elle consommait son temps dans le lycée, il la fait rien. La réponse c'est que sont gagnés, que les gagnés le Front National pour deux fois. La première fois pour la municipale, la sélection municipale, et la deuxième fois pour le Parlement, pour la sélection le Parlement européen pour 86%. Ça c'est la réponse. 85% demandent Marine Le Pen. C'est-à-dire que Hollande, il était sur la terre. Si c'est pour l'islam, il y a des trois attentats à janvier, et c'est plus grave. Il n'y a pas de tolérance avec les attentats. Parce que c'est vrai que sont attrapés les terroristes. Les tres attentats de janvier. J'aime bien la justice, j'aime bien la sécurité, j'aime bien la France, j'aime bien la liberté, bien interprétée. J'aime bien la paix. C'est pour ça que je suis en France. Je suis en France, mais non pour le journalisme, pour faire des plans, pour faire des dénonces de toutes les choses qui sont été avec le gouvernement de Hollande. En español es, yo estoy en Francia por la denuncia, por denunciar todas las cosas que no están bien del gobierno de Hollande y también por proteger la política de Marine Le Pen, que es la dignidad y el futuro de Francia, a partir de 2017 que ganará las elecciones. Y realmente hay una revista que en la portada habla de tolerancia. Yo pregunto, ¿qué tolerancia? ¿La tolerancia al gobierno de Hollande? Hollande tiene todo su tiempo. Ya le ha pasado su tiempo y no ha hecho nada. Y si es por el Islam, no es correcto que haya ningún tipo de tolerancia. Yo pido que se agarren todos los terroristas que cometieron los tres atentados en enero y que paguen condena, realmente. Esto lo digo sinceramente porque yo quiero a Francia. Yo estoy en Francia porque quiero el francés, quiero la historia francesa, quiero estar unido a Francia, quiero hablar francés, y para defender a Francia y para denunciar todo lo que ocurre en el tiempo de Hollande. Esto se lo dice Carlos Alberto Acosta Suárez de París, sinceramente. Si quieren buscar algo acerca de mi persona, buscarlo en todas las redes sociales, Google, Facebook, YouTube, Yahoo, poniendo Carlos Alberto Acosta Suárez por separado, agregando defensa a la Iglesia Católica, agregando Marine Le Pen, agregando evangelios, agregando otro intento, agregando violencia en París, agregando racismo en París, agregando premio en Francia, agregando embajadas, agregando Biblioteca Nacional de Francia, Biblioteca Nacional de España, agregando Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando de Madrid, Policía Nacional de Francia, Policía Nacional de España. Merci por vuestra atención. Yo resto a vuestro servicio, tuyo. Merci por Marine Le Pen. Merci bien. Tous.